Buenas tardes a todos, hoy es 7 de mayo, 2022, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y realmente tenemos una experiencia magnífica. Estamos en el aula 11, un aula taller, porque realmente estuvimos viviendo una plenaria extraordinaria que corona un excelente trabajo que en realidad es una práctica profesional supervisada porque es una tarea de campo extraordinaria que hacen los alumnos de la cátedra de marketing, juntamente con sus docentes, sobre temas reales. En este caso, se ha hecho un análisis de mercado sobre distintas marcas, distintas categorías, en lo que es las lomitas. Hemos trabajado durante distintos aspectos, desde la definición de objetivos, el cuestionario, la prueba del cuestionario, luego el trabajo de campo, donde tuvimos la oportunidad de trabajar durante el fin de semana, tanto docentes como alumnos, obviamente el real trabajo y méritos de los alumnos, pero los docentes tratando de colaborar en todo lo que podía suceder y viviendo una experiencia para luego procesar la información, tabularla, desarrollar un informe, presentar el informe con conclusiones y recomendaciones. Realmente esto es una experiencia extraordinaria, porque cumplimos con lo que en marketing decimos, pisar la calle. Y esto fue pisar la calle. Pero ahora viene, en primera persona, cada uno de los protagonistas, definiendo en 20 segundos, cómo fue la experiencia de hacer esta investigación de mercado. Adelante, Gabriel. Hola, buenas tardes. Yo quería destacar particularmente que yo empecé mi experiencia laboral pisando la calle, por lo que quizás, a diferencia de mis compañeros, tuve un poco más de experiencia. Pero lo que quería destacar es que a pesar de eso, las personas me siguen sorprendiendo. Muchas gracias. Sebastián. Buenas tardes. Bueno, el trabajo práctico de investigación de mercado fue muy desafiante y la verdad es que te pone a prueba realmente en cuanto a pisar la calle y conocer a cada, y entrevistar a cada persona con sus atributos particulares de consumo. Gracias. Oriana. Hola. Bueno, yo quiero destacar que principalmente este trabajo es un desafío. Es muy meticuloso, te exige un montón, pero el nivel de desafío que tiene también es el nivel de valor y de conocimientos que uno le puede sacar. Muchas gracias, Nuria. Bueno, para mí fue también un desafío, como dicen mis compañeros, y sobre todo destaco que el trabajo en equipo fue lo más enriquecedor. Gracias. Maxi. Buenas tardes. Para mí fue una gran experiencia que me enseñó a trabajar mucho mejor en equipo. Muchas gracias. Celeste. Buenas tardes. Bueno, yo resalto que fue un gran desafío desde el momento cero, desde salir a hacer las entrevistas cara a cara con las personas y me enseñó mucho del trabajo en equipo y la importancia de la división de tareas. Muchas gracias. Aide. Sí, para mí esto fue un aprendizaje muy importante, saber conocer la calle, poner lo que son las palabras en acción. Gracias, Mica. Fue un gran desafío, pero lo importante del trabajo en equipo y nos agregó mucho valor a cada una de nosotros. Muchas gracias. Antonella. A mí me gustó la experiencia, más allá de que el trabajo fue complejo, estuvo muy bueno salir en equipo a recorrer, poder conocer lo que piensa el cliente, el consumidor, y estoy segura que nos fortaleció como equipo. Gracias. María Laura. Bueno, buenas tardes. Bueno, en mi caso fue una experiencia muy gratificante. Aprendí a trabajar en equipo, a escuchar a mis compañeras. La verdad que esto es verdaderas prácticas profesionales, así que agradecidas por la oportunidad. Gracias, Rocío. De la experiencia puedo decir que fue muy desafiante, que logramos conocernos en equipo al 100% y pues, valoro que pudimos llevarlo adelante. Muchas gracias. Me hacen un lugarcito. Osvaldo. Buenas tardes. Lo mismo, un desafío muy grande para todos y creo que todos los grupos lo pudimos afrontar y superar los obstáculos. Gracias. Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí fue una experiencia extraordinaria, estar cara a cara con la gente, una experiencia que nunca había vivido yo. Gracias. Facundo. Buenas tardes. Para mí también fue una experiencia desafiante, nueva, innovadora y que pudimos llevar a cabo gracias al trabajo en equipo. Nerina. Hola, buenas tardes. A mí lo que me gustó es que fue muy desafiante el trabajo y que más que nada fue ver una tarea de marketing real en la materia. Gracias. Cecilia. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí este trabajo aprendí un montón en lo que es la práctica y muy conforme con el equipo pudimos llegar al objetivo de la investigación. Muchas gracias. Mariano. Buenas tardes. La verdad que fue una experiencia muy linda. A través de las encuestas pudimos conocer los gustos y preferencias de las personas y los clientes, así que fue una experiencia muy enriquecedora. Gracias. Naila. Bueno, buenas tardes. Para mí fue una experiencia buenísima esto de vivir en carne propia la experiencia de llevar a cabo una investigación de mercado de punta a punta, desde la recolección de datos hasta los informes
de lo que fue las respuestas de la gente. Muchas gracias, Lorena. Para mí es una práctica profesional que me llevo para poder salir adelante en el campo del marketing. Muchas gracias. Matías. Bueno, diría que la experiencia fue un gran desafío, pero la verdad es que fue muy enriquecedor. La verdad es que nunca había realizado estas encuestas en persona y la verdad es que los resultados fueron muy buenos gracias al equipo y a los tutores. Muchas gracias. Patricia. Buenas tardes. Bueno, yo quería destacar que fue una experiencia muy vívida. Me sentí dentro de un grupo de marketing real y la realidad es que la respuesta del equipo para llegar al objetivo la destaco porque fue muy satisfactorio. Y se vio, creo, en el trabajo expuesto. Gracias, Bárbara. Buenas tardes. Bueno, yo quiero destacar que el trabajo del equipo fue lo primordial acá, que cómo nos dividimos las tareas, cómo nos ayudamos, y que eso se pudo ver en los resultados que obtuvimos, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora y muy linda poder salir a la calle a conocer a los consumidores. Gracias. Lara. Bueno, para mí es una experiencia muy enriquecedora y por sobre todo profesional. Quiero destacar tres puntos. Primero, el trabajo en equipo. Segundo, que es importante pisar la calle. Y como último, escuchar a las personas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Realmente es altamente gratificante haber visto los resultados del trabajo. Agradezco a todo el equipo docente, que también sé que hizo un coaching muy fuerte para poder llevar a cabo esto. Y terminamos con un aplauso y lomas, lomas, lomas.